Resulta que yo no sé si tú te acuerdas cuando el programa Desaparecido, En Paz Descanse, Intrusos, se pelearon. ¿Tú te acuerdas que Aurora Valle se peleó aparentemente con Maca y eso provocó la salida de Maca Carriedo del programa? Sí. Porque Maca se lo cuenta de la micha, luego se hace todo el chisme a nivel público y algo que había sucedido en el interior de la producción. Al parecer, comentarios homofóbicos que Aurora Valle había externado en contra de Maca provocaron que Maca se enojara y se armara un pleitecito. Y se armó y se armó y se armó y se fue. Y entonces Aurora Valle, yo recuerdo en su programa que tenía cuando era muy amiga de sus compañeritas, ahí lo aclaró y lo negó. Ella dijo: yo nunca fui homofóbica, pero para nada, que yo la respeto, que no sé qué. Bueno, Maca Carriedo, casi un año después, aclara este tema a través de un en vivo con Marta Figueroa. Y vaya que va a dar de qué hablar lo que van ustedes a escuchar en este momento, porque Maca se le va la yugular a Aurora Valle y dice algo más. No, Maca se había peleado con Aurora Valle, con la Boris. Por una cosa ahí medio fea. Que porque hubo un comentario feo y se portó muy homofóbica la Boris, y así ella dijo que luego que no, pero si era. Pero que fue o no. Y el caso es que. Sí, fue homofóbica contigo, pero. Sí, fue culera. ¿Qué lo dice la gente? Se odian. Vas a ver, dijeron que era culera. No, es que así somos las personas. A veces, cuando no eres mejor amiga, pues a veces te caes bien, a veces no te caes tan bien. Pues ese día no nos cayó tan bien. El caso es de que. Pero no se puede bloquear, nomás dice a bloquear el aclo. Chingas a tu madre, adiós. Sí, lo que más me ofendió es que digas sí. Que acosé a Boris, porque perdón, pero pues cómo. Nunca habíamos hablado. Esa fue mi reflexión. Como de eso, pero la verdad es que sí, fue un comentario de Aurora súper fuera de lugar, súper menso y que viene de una enorme represión que ojalá un día deje de tener. Ahí está lo que dijo Maca sobre este incidente con Aurora Valle. Dice que viene de una tremenda represión y que ojalá un día la deje de tener. Fuerte el comentario, muy fuerte. ¿A qué represión se referirá Maca? No lo sé. ¿Represión sexual? Yo intuyo que a eso se refiere, ¿no? A una represión individual de la vida sexual, ¿no? Porque si estaban tocando justamente ese tema, yo supongo que es a lo que se refiere. Muy fuerte todo lo que dijeron en contra de Aurora Valle. Y que, pues, por lo visto, por ahí lo tenían guardado, ¿no? Marta finalmente es muy amiga de Maca. Y de Aurora no, ¿verdad? No, de Aurora no. Pues ahí está la cosa, entre compas. Pero yo me acuerdo en el momento que Maca, creo, si mal no recuerdo, que lo hizo un poco más grande de lo que era, ¿no? Que hasta quiso hacer, aprovechar el momento y hacer un movimiento hashtag nacional contra la homofobia. Ajá. Y pues Aurora dijo nanay y habló y como que paró el problema, ¿no? Porque no había sido un asunto público. O sea, era un algo en una que sucedió en una junta. ¿No? Sucedió en una junta y allí es donde empezaron los problemas. Y había sido. Miren, ocurre esto y es real. Los chistes homófobos son parte de una sociedad que se sigue luchando para que se erradique, pero no lo podemos negar que está dentro del ADN de cultural. O sea, si tú revisas, muchos comediantes todavía hacen comentarios así, y es parte de la cultura. Entiendo que está mal, y pero, por supuesto, pero es una realidad. Pero ahí hubo un problema de creerle, a ver, yo le creo a esta, yo le creo a la otra, pero salió Maca del programa. Sí. O sea, no, nunca me quedó claro quién dijo la verdad. Lo que pasa, también explicar en ese video cómo Carmen Armendáriz de alguna manera sí tenía una mala relación con Maca y con Marta Figueroa. Ah, sí. O sea, Marta Figueroa también la suspendieron una vez porque estaban al aire en el programa. Marta empieza a hablar, empieza a contar algo y la cámara enfoca a Aurora, no a ella, nunca a ella. Y entonces, pues, ¿qué haces? Pues como que dices, ¿qué pasó? Pues si yo soy el que estoy hablando, era una cosa rarísima. Y entonces Marta dice, a ver, tómame a mí, aquí estoy, yo soy la que estoy hablando. Y ese comentario provocó que Carmen Armendáriz le dijera del huevo y quien lo puso.
y que le gritoneó horrible, horrible. Y a Maca también ya la traía de encargo, porque dicen que estaban, mira, yo pienso que cuando el rating no es el bueno, empiezan las crisis también dentro de los equipos, empiezan los pleitos. Y este programa era un fracaso que traía cargando Carmela Armendáriz, siento yo, en los hombros, y ella estaba muy desesperada porque el programa funcionara, y yo creo que cualquier detallito hacía que explotara, ¿no? Pues visto lo visto, Maca se peleó con todo el mundo, ¿no? También con Origel traía ahí como que sus piques. Sí, dice que con Origel se llevaban muy bien fuera del aire. Súper buena onda, ¿eh? Y fíjate que eso a mí una vez me pasó hace años. Te llevas súper buena onda con alguien fuera del aire y cuando estás en el micrófono, curioso, y solo el que lo vive y lo experimenta, algo sucede que te enfrentas a esa persona y no hay química. A mí me llegó a pasar. Y en este caso, lo que dice Maca es, a ella le molestaba lo que decía Origel y a Origel le molestaba lo que decía Maca. Eran generaciones muy distantes. Chocaban, chocaban. Sí, eran, que Maca tiene que 30, 32 años por ahí. Y Juan José, pues no. Entonces, de alguna manera, las edades, pues de hecho, este comentario que yo estoy haciendo y que yo comenté sobre estas diferencias de opinión, que en ocasiones no estamos de acuerdo, fue el que provocó que Juan José dijera que yo era un marrano asqueroso, ¿te acuerdas? Eso, porque yo defendía un poco a Maca, porque Maca de alguna manera busca inclusión en sus comentarios, cosa que no se encontraba un poco en el discurso también de Pepillo, ¿no? Que luego ya lo arreglamos y todo está bien y ya, pero ese fue el punto, el problema. Entonces, con Maca así pasó, se llevaban genial, así de piquete de ombligo, pero al aire, oh, no era piquete de ombligo, piquete de ojos. Maca no me simpatiza, dice Erika López de Treviño. Nori, perdón, Nori Reynoso dice saludos desde Francia. Soy argentina, vivo en la región de Bretagne, pero te sigo, Alejandro. Saludos, saludos, producer. Gracias, Saludos, muchas Nori. gracias. Saludos hasta Francia. Pues es muy fuerte retomar la información, pero como la están retomando, porque aunque ellos digan que luego uno inventa, no, pues es que las palabras son fuertes y el contexto y los señalamientos de una represión y palabras altisonantes que le mandan a Aurora, o sea, sí está fuerte, creo yo, a menos que yo esté exagerando, pero me parece que lo que acabamos de escuchar está duro. Pues sí, muy difícil y como que nunca se comprobó lo dicho por